buenas tardes. Esto es Archivos y Pantallas por Radio La Tosca. Mi nombre es Irene Meca, estoy con Ariel Pérez en el estudio de Radio La Tosca en Sarmiento 623 y estamos dispuestos a presentar el documento oral que ya tiene un antecedente gráfico. El antecedente está impreso en las páginas de la revista Lumbre y da cuenta de las peripecias avatares para acceder a información pública. Hagamos la dedicatoria. Claudia, psicoanalista lacaniana y sanmartiniana, porque cumple años precisamente en el día en que se recuerda al padre de la patria. Esta dedicatoria es porque ella valora las raíces propias y ayuda a encontrar las identidades, las herramientas para la construcción identitaria en cantidad de personas que tienen dificultades emocionales. Y para Felipe, que es un chiquitito, que tiene un tremendo árbol genealógico y tiene maravillosas historias de canto en su familia. Eso es construcción identitaria desde el pie. Para Claudia y para Felipe, estos archivos y pantallas que comienzan con un pianito. Te voy a pedir, Ariel, el piano de Jorge Parodi que suene, porque formó parte del archivos y pantallas de hace unos días, lo vas a poder consultar en YouTube, y el encuentro fue el siguiente. Hace 25 años, Jorge Parodi, joven santarroseño, estudiante de piano, soñaba con continuar en profundidad los estudios de piano. Dio el momento fecundo en que la concertista Miriam Conti visita Santa Rosa. Pensamos, ¿cómo no vamos a grabarle en un buen piano a Miriam Conti en los estudios de Canal 3? Pero los estudios de Canal 3, con 40 y pico de años de institución, ni tienen piano ahora, ni lo tenían en 1990. Nos enteramos de que en la residencia del gobernador había un piano cuya función era soporte de platitos para sociales. Fuimos, pedimos el piano. El lustrador de Canal 3, el carpintero, lo restauró. Y en ese piano grabamos a Miriam Conti y grabamos a Jorge Parodi. Si podemos escuchar el piano de Jorge Parodi, vamos a valorar, digamos, ese momento de un encuentro que después se vinculó con el piano donde vino a dar sus clínicas el concertista Luis Lugo. Ahí lo escuchamos. El prólogo para tener algo de aire fresco, tener optimismo también, porque este piano entonces fue resignificado, volvió a la función original que es sonar y sonar bellamente. Entonces, con este aire fresco, vamos a comenzar a escuchar el relato, como digo, en primera persona, de la decisión de los periodistas de Lumbre, Flavio Frangolini y Gustavo Laurnagaray, que comenzaron a, en los 90, en aquel contexto de neoliberalismo, de menemismo, de farandulización. Bueno, ellos quisieron hacer investigaciones respecto del enriquecimiento. Y tengo en mi mano el periódico Lumbre, la revista de mayo de 2002. Podés buscarla por internet. periodicolumbre.com.ar, mayo de 2002. En la tapa, el batacazo del tío Rico,
Marín a caballo y un titular con un dato sobre su patrimonio. La pregunta que dice es, Marín gasta más de lo que gana, ¿cómo hace? Otro título, con dineros públicos, Elsa Liuch paga los asados para hacer campaña política. Y en la contratapa están las facturas, las boletas, las constancias de los pagos. Y volvemos a la tapa del Hombre, la fotografía de Natalio Pérez. El presidente del Tribunal de Cuentas hace la vista gorda. Otra fotografía de Griselda Giuliano, título Me echaron porque no aceptan que uno piense diferente. Y otra fotografía, Marta Vieta, la interna entre Marín y Berna dañó mucho a Pico. Enfoquemos en la Pampa del 2000, la Pampa de los 90, la Pampa comercializada y bastardeada en los mejores espacios de cultura y de educación. Y vamos a escuchar cómo surge esta inquietud de ir al Tribunal de Cuentas, sí, con una nota y decir, queremos conocer las declaraciones juradas de los funcionarios. El Quijote de la Mancha. Yo le puse una musiquita y se la voy a hacer escuchar. Mancha, en un lugar de cuyo nombre no quiero acordarme, un caballero, flaco, lungo y singular, a fuerza de morfetear libros de caballería, llegó a revirarse un día, y ya Colifa el Cafaña salió a imitar las hazañas de los broles que leía. Dispuesto para entrevero, cargaba facón y lanza. Un gordín flow, Sancho Panza, le servía de escudero. Tenía por parejero un tungo bichoco errante, sentido pero de aguante, puro huesos y montura. El de la triste figura lo bautizó Rocinante. Muy pachorriento el baturro Sancho Panza lo vivía. Para él, que andaba en la vía, el Quijote era un buen curro. Al tranquito de su burro siguió del otro el destino, aconsejando continuo al yoqui de Rocinante, cuando en lugar de un gigante el otro chució un molino. El cofla salió mormoso del lance con el molino, pero firme en su destino llegó con Sancho al toboso. Tras morfar se le hizo el oso a la mina con la idea de que esa cantina ría era un castillo y la ñata era más que una zafata, la bacana Dulcinea. Ahora sí, la dimensión de la comunicación en una problemática que no es solo económica, solo de políticas públicas, de control de los dineros públicos. No es solo una dimensión política. Flavio Frangolini y Gustavo Laurnagaray pudieron contar en la capilaridad de una institución, entre comillas, pública, cómo se ejercía el poder precisamente para bloquear y tabicar todo lo que sea acceso público. Y es tan gráfico y tan visual lo que van relatando que, como digo, amerita una producción televisiva, pero será harina de otro costal y debate de otro momento. Flavio y Gustavo, ahí los escuchás. ¿Qué significa querer investigar algo que, desde los supuestos, es información pública, como una declaración jurada? Sí, digamos, nosotros el objetivo de la investigación de las declaraciones juradas
era acceder a la libertad de prensa, ejercitar la libertad de prensa y a su vez el derecho a la información. A través de la revista, de lo que fue conocer las declaraciones juradas, nosotros había una historia política que nos llevó a eso, a buscar las declaraciones juradas. Veníamos de un proceso que se terminó en 1999, un gobierno como el de Menem, que había sancionado una ley de ética pública, y había mucha demanda de la sociedad para conocer, para que se acceda a la información, y el concepto de transparencia. Este combo tal vez también nos llevó a participar de la revista incluso. Y un día, a partir de la situación que se generó con la gente del IPAP, con Aranís y Agüero y Aranís, donde se conoció que a través del dato de que había revelado una declaración jurada, había una investigación judicial. Y nosotros escarbamos en esa ley y fuimos a ejercitar lo que te permitía la ley, que era ver las declaraciones juradas, tomar apunte, anotarla. Y ese simple ejercicio fue lo que dio lugar a un montón de notas, de informar las declaraciones juradas de un montón de funcionarios. Y además, bueno, que muchas de esas declaraciones juradas, con los años, terminaron siendo lo que reveló que había un enriquecimiento ilícito. Es así. Ese fue el. Si había, la historia. A partir de la ley de ética pública, algún tipo de necesidad social y de reclamos en el acceso a la información pública. Eso a nivel nacional. Uh-huh. Pero a nivel provincial, el contexto que Lumbre trataba de describir era un contexto de, digamos, de caudillismo y de relaciones políticas, digamos, más bien primarias, que es un sistema que se estuvo reproduciendo en los últimos 30 años de democracia. Entonces, uh-huh, me parece que también es cierto que lo entendí como un acto de atípico en La Pampa. Era el contexto un poco. En el caso de las declaraciones juradas, el Vasco creo que tuvo la brillante o la maldita idea, porque seguro a otros le parecerá maldita la idea. Pero teníamos un contexto, los tiempos del Nunca Más, de que se vayan todos. Nosotros en el primer número de Lumbre habíamos sacado las casas de los funcionarios, y eso había despertado un debate sobre cómo esta gente que está cerca nuestro, que nos rodea, que la tenemos acá, yo siempre lo vi. ¿Qué me están mostrando? Algo que yo siempre vi. No, y eso pasaba no solo acá, seguro que en muchos lugares. Acá también había otras experiencias alternativas, en lo que es el periodismo, podríamos decir. Y la idea de ver las declaraciones juradas, yo recuerdo que fue a partir de eso, y el Vasco tenía muy seguro que no solo nos asistía el derecho, sino que era lo que teníamos que hacer en ese momento. Y hay rasgos que a vos te interesan, que fueron emblemáticos de lo que nos pasó, de cómo fue una escalada de ir poniéndonos trabas, obstáculos, a medida que empezamos, porque al principio fue muy fácil. Fuimos y lo primero que pedimos, recuerdo, fue la declaración jurada de Rubén Marín. Sí, fue acordamos juntarnos un día en el Tribunal de Cuentas, llevamos redactadas el pedido de acceso a las declaraciones juradas, invocando el artículo quinto de la ley de control patrimonial, así se llamaba, la ley de control patrimonial, y esa ley en el artículo quinto declaraba que las declaraciones juradas eran públicas. Este fue el primer paso que nos llevó a el primer concepto que nos llevó a pedir, y de hecho nos tuvieron que facilitar el acceso a las declaraciones juradas. Hubo una resistencia, hubo problemas, hubo discusiones cara a cara con los funcionarios. De hecho, nos recibió una vez, sí, Natalio Pérez, en ese momento era el presidente, que nos hizo pasar, ya nosotros ya habíamos accedido, claro, la primera vez que fuimos, ¿sí? Fue muy sencillo. Uh-huh. Supongo, siempre lo pensé, además de las razones que tiene cada persona, el modus operandi o el protocolo dentro del Tribunal de Cuentas, había una persona que era encargada en ese momento de
El control patrimonial y el, declaraciones juradas. Y las declaraciones juradas estaban como en un archivo, precisamente, en cada una en una carpeta. La ley establecía que los funcionarios debían presentar una, después se modificó todos los años. Pero entiendo que esa persona encargada, creo que, por dichos de Natalio Pérez en televisión, solo recibía... que mereció un comentario irónico de los que estábamos viendo en ese momento, estábamos en el estudio mirando en Canal 3 que le estaba saliendo al aire, el comentario irónico era, bueno, yo personalmente dije, bueno, para eso pongamos a la tía Porota, para poner un sello de recibido. Interpretación, porque así como la ley decía que las declaraciones juradas eran públicas, y después Natalio Pérez se arrogaba la facultad de interpretar cómo se ejercía desde la sociedad ese acceso público, y terminábamos que teníamos que ir un día a la semana, dos horas, sin virome ni cámara, y eso era público para él. Era la interpretación que le hacía. Sí, la interpretación fue restrictiva y respondiendo a los intereses del sector político, no a los intereses de la gente, y a la interpretación más abierta hacia los ciudadanos. O sea, la ley de ética pública que se sancionó en el año 1992, digamos, son todas etapas muy, muy, muy particulares, donde veníamos del arranque del gobierno de Menem, veníamos de escandalosas investigaciones a nivel nacional del gobierno nacional, a partir de diarios como Página 12, que denunció los guardapolvos de Bauzá, el Swissgate, el Showmagate, eran escandalosos. Entonces, había también una presión para hacer una mayor transparencia. En la Pampa eso se tradujo en una ley de control patrimonial. Era el control patrimonial sobre el enriquecimiento de los funcionarios. Cuando nosotros fuimos en el año 2002, había habido gente que había accedido en el año 96, 97 a las declaraciones juradas de Marín, pero no se había informado. La de Marín, hay un detalle que siempre recuerdo. Había un sobre. La ley había modificado ya una ley anterior, no es que los funcionarios no presentaban declaraciones juradas, presentaban las declaraciones juradas y si algún juez creía necesario, la mandaba a pedir. Ahí operaba, digamos, el control. Entonces había un sobre amarillento cerrado y era la declaración jurada de Rubén Marín del 83, de la ley anterior. Nadie la había requerido y había quedado ahí. Nunca la habían abierto. Delante nuestro la abrieron. Estaba escrita a máquina. Y una Olivetti vieja. Ni siquiera la funcionaria a cargo del área la había abierto. Nadie la había abierto. Estaba amarillenta ahí. La abrimos y la publicamos. Y publicamos el resto y salió la comparación. Y a la siguiente vez que fuimos al Tribunal de Cuentas empieza esto. En realidad la primera vez fue la única vez que accedimos con total libertad. Claro, sin un dispositivo a la defensiva de la clase política. Y después ya, bueno, hubo este encuentro con Natalio Pérez, muy agresivo, que nos quiso amedrentar, nos quiso patotear, diciendo que nosotros... ¿Cuáles son los argumentos? En 10 años tabiques. No hicieron nada y lo quieren hacer todo ahora, por ejemplo. Claro, no. Si ustedes son periodistas, como que. Él no se salía del argumento. Aparte, yo hoy después estoy hablando con el diario El Día Después, porque todos sabemos ya lo que ha pasado con Natalio Pérez y demás. Claro. Pero él escribía sobre ética en una revista que tenía la asociación, la agrupación de argentina control que agrupaba público, a todos claro, los tribunales de cuenta del país. Y era, por supuesto, que en la práctica eso no existía, porque él era un mero títere de la cuestión política del momento. El argumento de él era que era una cuestión política nuestra, porque le estábamos pegando al gobierno del que él era parte. Él lo entendía así, el control público para él no era que el control de las cuentas. Está bien, pero ese argumento públicamente no se puede sostener. No, porque ataca la... En la reunión la lógica más elemental. En los papeles era un memo diciendo... Las personas, a Flavio Frangolini y Gustavo Larrañaga, que solicitaron ver declaraciones juradas, porque nosotros empezamos a pedir, se les informa que podrán verla los miércoles de 10 a 12, y después cuando vimos, el grabador no, sacarle foto tampoco, fotocopia tampoco. Y la última, la más aberrante de todas, fue no tomar apuntes. No llevar virome. La vista... Las instancias eran, grabador no. Primero.
Cámara. Fuimos igual, porque la historia era que nosotros nos poníamos en un obstáculo y íbamos igual, como podíamos. Al final terminamos con una viroma en un cuaderno copiando lo que podíamos en media hora o en una hora, el tiempo que teníamos. Pero eso era cada miércoles. Sí, 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 miércoles sí. En un horario, sí, una si hora. No, creo que era de 10 a 12. De 10 a 12. Un protocolo verbal, eso era verbal, ¿no? No, escrito. Tomando apuntes. Nosotros cuando presentábamos la nota, habíamos dejado domicilio para que nos notificaran, nos avisaran, dejamos teléfono. Cuando nosotros volvimos, nos informaron, no sé si nos mandaron al domicilio nuestro, el acceso, las condiciones del acceso. Y esas condiciones del acceso era determinado día de la semana, un día de la semana, de 2 horas, por ejemplo. Y el argumento era que se necesitaba disponer de personal, se necesitaba que no y estaba que si mucha gente quería ver la declaración, no había visto nunca a nadie, porque si mucha gente las quería ver tenía que poner horario para que sí. Cuestiones muy coyunturales, respuestas muy coyunturales, digamos que se contraponen al principio general de acceso, digamos. Sí, ¿no? Sí, sí. Si empezás con que no tengo personal, son cuestiones. Yo todavía tengo que en alguna mudanza los volví a ver, los cuadernos donde copiábamos los apuntes. Sí, lo copiábamos textual, me acuerdo, pero después lo vi de un delirio, número por número. Bueno, pero digo, y a veces no alcanzaba un día y volvíamos a la siguiente vez y seguíamos en la que había quedado, donde te había quedado la declaración. Claro. Eran larguísimas, algunas de funcionarios que se repetían, que todos los años presentaban una. Ese acto administrativo del presidente del Tribunal de Cuentas. No puede ser un papelito así nomás, debe ser alguna resolución. Era una resolución. Será objeto histórico de altísimo interés en la fábrica de desmemoria, porque uno entonces dice, ¿cómo impedís vos el acceso de esta persona a tal documento? No le decís, no quiero. Le decís precisamente lo siguiente, que forma parte de una resolución oficial. No solo eso, Irene. El camino fue... Sí. Por esto de que nunca nadie había ido, habían dejado muchos huecos, el poder político había dejado muchos huecos para que las declaraciones juradas de los funcionarios revelaran su enriquecimiento ilícito. Las declaraciones juradas que hicieron los funcionarios en blanco revelaban el enriquecimiento ilícito de los funcionarios. Y nosotros los deschavamos. Un caso no pasó nada. El caso de Patucho Álvarez estaba. El caso de Patucho Álvarez estaba en la declaración jurada, la compra de acciones, la compra de los campos, las vacas que tenía, que no se explicaban por el enriquecimiento. O sea, eso dejó al desnudo la falta de control, porque decía que si un funcionario se enriquecía, aumentaba su patrimonio un 20%. Más de un 20% de la declaración anterior. Tenía que ser denunciado o revisado. Y tenían que hacer declaraciones juradas. Al entrar y al salir de la función pública y una actualización anual por los ingresos que habían registrado. Y si eso... Y de su esposa también, en el caso de... De cónyuges y hijos directos menores de edad. Y si eso excedía el 20%, debían ser investigados. O justificarlo. Está bien. Por ejemplo, una herencia, o sea, ser justificado como correspondía. Nunca se hizo. El caso de Patucho Álvarez, la propia declaración jurada sirvió como prueba fundamental para condenarlo. Ahora que se lo condenó 10 años, se lo condenó 12 años después que nosotros publicamos por primera vez todo el capital que tenía, que se había enriquecido. De hecho, la investigación que se hace es hasta el 2002 y después se amplía una ventanita al 2004, que eso es el enriquecimiento ilícito que le comprobaron. Y Santiago Álvarez se había retirado del ministerio en un corrimiento interno, un enroque interno, de los mejores términos con su jefe político, y no quería presentar la declaración jurada. Hasta que lo llamaron y lo intimaron, supongo que haciéndole saber que si no la presentaba, y la llenó en forma manuscrita, porque todos los otros se lo harían sus abogados, sus contadores más preparados. Él, tenés razón, así, él la había hecho manuscrita, se ve que la hizo ahí mismo, y con una letra muy, muy desprolija y apurada, se veía. A mí siempre me acuerdo de eso, ¿no? Como enojadísimo. La propia declaración reflejaba su estado de ánimo.
Lo habían obligado a presentarlo. Esto que estamos hablando, lo estamos planteando en los archivos y pantallas que estamos difundiendo por Radio La Tosca, entre, siempre pivoteando, entre el 7 de junio, Día del Periodista, y el 9 de junio, Día Internacional de los Archivos. Precisamente por esta misma facetas de una misma problemática. Está bien. La pregunta, antes de continuar, ¿cuál es el recorrido físico que hacía entonces una declaración jurada si ustedes abrieron el sobre de 1983? El recorrido físico, teniendo en cuenta esto que vimos y que mereció el comentario irónico, para eso ponemos a doña Porota, si solo va a poner un sello de recibido. Entonces, ¿el recorrido físico cuál era? Ingreso, recibe un sello de recibido y va a un... ¿a una estantería? Sí, sí, así era. Eran carpetas colgantes con cada una de los funcionarios. Como encima había una eternización en el poder, había muchas declaraciones juradas, había una sola carpeta para cada funcionario con varios ejercicios constitucionales. Lo que también desnudó la forma en que algunos se habían enriquecido es que precisamente estaban esas declaraciones juradas del 83. Del 83, cuando muchos venían de no tener actividad política, de tener trabajos... De fititos. Claro. Sí, un Renault 12. Como pasó con Beltramino, de algunos hecho. Algunos en casa, claro. Beltramino no tenía bienes. Tenía un Fiat 600 y no tenía bienes, no tenía... Después estaba pagando supuestamente una casa de barrio. Y después, bueno, ya era millonario, tenía empresas, habían pasado muchos años. Y ganaba la lotería 2x3, porque tenía por lo menos la... Claro. Sí, también había ganado la lotería. Y además, toda su vida había sido en la función pública, digamos. O sea, ya cuando se fueron de la función pública a empresas que... incluso que controlaban ellos como funcionarios a veces, o a las empresas en las que se habían vinculado a través de funcionarios, igualmente ya tenían un capital hecho. Y paradójicamente quisimos controlar algunas declaraciones juradas de funcionarios a nivel nacional, que también eran pampeanos, porque la banda de los pampeanos era ya reconocida por actos de corrupción y por sospechas múltiples, y no hubo ningún problema en acceder a declaraciones juradas de funcionarios nacionales o senadores. No tuvimos problema para el acceso, a pesar de que estaban en Buenos Aires. Claro, sí, en esto tiene que ver la cuestión nacional que te digo de la ley de ética pública. La ley de ética pública que había creado la Oficina Anticorrupción y se había establecido un sistema acceso a las declaraciones juradas a través de hecho, los pedidos nuestros de declaraciones juradas de funcionarios nacionales fue a través de internet, y alguien iba a retirarla con el documento a Buenos Aires y nos daban la fotocopia completa, lo que nos permitió saber cómo se había enriquecido Miguel Ángel Solé, Jorge Rodríguez, Maskin, todos los funcionarios Maskin, el paso por el Ministerio del Interior. Toda esa información la pudimos acceder. Volviendo a lo tuyo, era un archivo, una oficina que estaba bajo llave supuestamente a cargo de dentro del Tribunal de Cuentas, que en esa época no tenía edificio propio estaba dentro de esas dos personas, contadores profesionales o empleados de carrera, una abogada y una contadora, sí. O una empleada, no sé si tenía una empleada de que tuvieron a su cargo muchos años las declaraciones juradas, y sobre las que hubo una bajada de línea inmediata, un disciplinamiento muy potente. Cuando nosotros, sobre cómo tenían que no darnos nada a nosotros. Hoy en día ya ha pasado el tiempo y en realidad ya nos confesaban los aprietes que tenían y la furia del poder por lo que nosotros habíamos hecho. Y la vez que una empleada me dijo no podés usar la virome, me pidió perdón. De hecho, me pidió perdón. O sea, mirá, tengo que decir que no puedo usar la virome. Y Natalio Pérez decía que accediendo con la vista a los expedientes estaba haciéndolos públicos. Porque el concepto es lo que decía antológico, la ley. Antológico. El concepto de antológico. Vista era ver. El concepto de vista era ver. O sea,
Por eso te yo digo, no te nosotros, verlos, nosotros literal, era, el apego claro, literal. Claro. Fue una respuesta leguleya, como siempre ocurre cuando el poder, cuando el poder vos lo sorprendés, sí, cuando vos le encontrás una grieta, la respuesta del poder es leguleya, era muy violenta, porque era muy violenta, muy cínica, hipócrita, de decirte que la vista era ver. Y bueno, eso fue, eso no terminó ahí, porque si bien, si el Tribunal de Cuentas, el poder político, tuvo que crear resoluciones para acotar, impedir, obstruir el acceso a la información. Resoluciones. Sí, sí, claro, resoluciones. Nosotros pedíamos escritas. Porque era, escritas. Debía responder sí, sí, por escrito a nuestros requerimientos también. Esas escrito. Resoluciones no, entonces no. Formarán parte de esto que estoy diciendo, la riqueza de documento histórico a favor de la fábrica de desmemoria. Sí, sí, porque precisamente son argumentos contra las lógicas más elementales o los principios más elementales de acceso a la información. Sí, además que, por ejemplo, empezar a preguntarnos para qué las queríamos, teníamos que argumentar para qué las queríamos o qué íbamos a hacer con ellas. Y después, lo que íbamos a hacer... Era nosotros... no grabador, quiero recuperar esta información. No grabador, no cámara, no fotocopiar. No fotocopiar. Hasta no virome. Empezamos a usar la virome y entonces, al seguir saliendo en lumbre las declaraciones juradas, a pesar de todo eso, tampoco virome. Claro, sí, era ver. El acto más, el significado más estrictamente acotado. Efectivamente, no querían que las viéramos. No querían que se accediera a esa documentación. No, claro, y después. Pero digo, la riqueza de esta batalla de sentidos, de esta batalla artera, porque en definitiva, cualquiera que estuviese viendo esa escena. Dicen, bueno, acá no las quieren mostrar, pero como no dicen, no te las quiero mostrar, así como no dicen, no quiero que haya un archivo audiovisual consultado, democratizado, entonces, pero es una de una riqueza, de una potencia esta documentación que gente como investigadores, archivólogos y profesores de historia como Ana Schleicher, que está a cargo de la Escuela de Archivología, y Silvia Romano, del Centro de Documentación Audiovisual, lo tomarían como casos, pero como casos para exponer y debatir. Sí, 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 ¿no? Sí. De cómo el poder hace para impedir lo que debe. Sí, 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 por sí, eso. Sí, no, y además de la sutileza del poder, o sea, el poder no te puede negar todos los derechos. Te los condiciona, te los, para usar algo más popular, te los dibuja. Sí. Y no podía haber una respuesta. Claro. A nosotros ya no nos podían dejar entrar al Tribunal de Cuentas. Ustedes fueron tirando toda la... Claro, y esa fue una de las últimas maniobras, porque a esto iba el hilo que te quería hacer. Esa fue una de las tantas respuestas del poder. Vinieron resoluciones, después vinieron la declaración jurada, tenía un formulario. Ese formulario, ¿qué tenía? Tenía la dirección de los inmuebles, que es algo real, palpable, o sea, si nosotros decimos un número de 6 cifras de un catastro, no tiene sentido. En cambio, si vos decís Padre Bodo, 824, podemos hacer un control. El poder creó un formulario donde fue sacando todas esas diferencias. Todas esas referencias. Después se sacó, a través de una resolución, la necesidad de reportar los viajes al exterior. En el caso de Patucho, los viajes al exterior significaron la comprobación de un gasto por sobre el ingreso. Bueno, después se restringió la información donde se consignaban los viajes al exterior. Y bueno... Y después finalmente hubo una ley que blanqueó todo esto. Todo esto terminó en una ley, la 2339, que creó la firma digital, que todavía no se aplicó, donde blanquearon todas las movidas que había hecho que había hecho el poder político para no precisar. Quedó blanqueado el formulario donde se
Se adjuntaba un formulario que se aprobaba. Y lo que hicieron fue trasladar el control a la sociedad. O sea, vos ya tenés que demostrar para qué querés, identificarte quién sos, tenés que gestionar una firma determinada y te tienen que aprobar que vos sos una persona apta, podríamos decir, para acceder a las declaraciones juradas. Legalizaron a través de una ley, de la expresión más importante, de legalizaron todas las obstrucciones que habían hecho. No son ajenos a procesos nacionales que vimos hace poco. Entonces, esa ley salió con consenso del partido, del Ejecutivo y Legislativo. Y desde la oposición no se planteó nada, absolutamente nada contrario, ni se desnudó la maniobra que se intentaba a través de esa ley. ¿Y eso aparecía ante los medios, aparecía como una ley para acceder a la información pública? Claro, obviamente, para blanquear. Era una ley que se presentó como una modernización a través de la firma digital y el acceso a través de incluir una página web donde estuvieran las declaraciones juradas. Otra vez volvemos al cinismo y la hipocresía y la sutileza del poder cuando le damos poder. Esa fue la declaración de, me parece que era de Ozan, cuando dijo que podían tener miedo de ser secuestrados. Claro. Sí, uno de los argumentos que usaron. Sí, nosotros siempre dijimos, en la historia de La Pampa no había un solo delito de un secuestro de una persona, de un funcionario público, ni de un hijo de funcionario público que justificara esta coartada. Claro. Era una coartada. Sí, son argumentos de un desprecio por la inteligencia de cualquier ciudadano que pregunta. Sí. En cuanto al recorrido de la declaración jurada, entonces recibe un sello de recibido, se va a la carpeta colgante. Muy bien. Con dos empleados, abogada y contadora. ¿Recibía mirada crítica, profesionalmente hablando, esa declaración? Se entiende que por la ley debería haberlo hecho, pero nosotros sabemos que el Tribunal de Cuentas no hacía mirada crítica de nada, no solamente las declaraciones juradas. Luego comenzaron a aparecer, y creo que incluso el Tribunal de Cuentas en la actualidad ha tenido cambios de gestiones y ha empezado a operar de otra forma a partir de los graves problemas que le presentó, que se descubriera que no controlaban nada, ni las fundaciones. Incluso hubo una ley para blanquear el dinero que los diputados entregan, o la Cámara de Diputados entrega a todas las asociaciones, sin fines de lucro o no, clubes, agrupaciones, a todas aquellas entidades, no personas físicas, sino personas jurídicas, los que los diputados le pueden entregar dinero, el dinero que tienen todos los meses. Y hay una ley ahora que obliga a que esas entidades rindan. Porque evidentemente había todo un desvío de fondos a las propias cuentas de funcionarios que integraban las fundaciones, y que el Tribunal de Cuentas debía controlar y nunca controlaba. No solo no controlaba las declaraciones juradas, el Tribunal de Cuentas no controlaba nada. La ley decía, a lo mejor controlaría alguna licitación, la ley decía que anterior, la anterior no, porque la anterior ley, creo que es la época de Aguad, permitía que la declaración jurada no fuera tocada hasta que un juez la reclamara, como diciendo, bueno, son libres de sospecha los funcionarios hasta que sean sospechados. Pero en este caso no, porque había que controlar que todos los años el patrimonio del funcionario no fuera superior a lo que determinaba la ley, que era un 20%, y no estuviera justificado. Que eso implica que debían ser controladas. Bien, pero también surge la otra pregunta. ¿Qué podríamos decir de las inquietudes de la justicia respecto de las declaraciones juradas de los funcionarios? No, nada. O sea, nosotros en ese contexto político, inicialmente no pasó nada. Después, en algunos casos, las declaraciones juradas sirvieron para los juicios de enriquecimiento ilícito, pero tuvo que pasar cambios políticos de, por ejemplo, la Fiscalía de Investigación Administrativa. La causa de Santiago Patucho Álvarez y la causa de Sergio David se iniciaron a partir de las declaraciones juradas.
Bueno, nosotros, pero entonces denuncias públicas. Y después fueron enjuiciados los propios funcionarios que estaban a cargo del Tribunal de Cuentas, Natalio Pérez y sus... Está bien, pero mirando el ámbito de la justicia, con denuncias públicas, no, periodísticas, sobre enriquecimientos y corrupción, no eso hicieron no, absolutamente nada no de oficio, claro, no hicieron absolutamente nada. Pero el contexto político de ese momento era de una... No sé si ahora, bueno, ahora cambió sutilmente, no, de un alineamiento, un alineamiento irrestricto hacia el poder político. Muchos casos terminaron en la nada, muchos casos ya había habido denuncias de las mismas fundaciones en periodos anteriores y no pasó nada. ¿Tienen presente el, perdón un segundo, tienen presente el la declaración de Oscar Pepa en a la radio, en radio fue, cuando dijo, miren, yo quiero aclarar que este campo venía, lo había recibido de mi papá, no tengo nada que ver, y lo aclaro porque las declaraciones juradas son una farsa? Esa fue la frase de Oscar Pepa, y recuerdo claramente esa confesión, esos sincericidios que suelen hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Las declaraciones juradas son una farsa, pero además señaló esto, ¿no? El concepto de la desmemoria colectiva, como se cínicamente se reconoce. Dijo, porque además esto se olvida, dentro de 3 días la gente se olvidó, y yo quiero aclarar que esto era de mi padre, que no tengo nada que ver con él. Bueno, digamos, ¿no? Sí, sí. Pero las dos ideas de fondo, la parodia de presentaciones formales en confrontando con la realidad y el hecho de la desmemoria, se olvida rápidamente. Que, claro, lo tienen presente a favor de intereses propios, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que son una de las de las respuestas estas que te digo del poder, cínicas del poder. Como ese argumento de los secuestros para que no blanquear el capital, claro, no conocerse o que no se hicieran las declaraciones juradas, se hicieran públicas. Después también se tomaron de otros conceptos, como por ejemplo esto de que las declaraciones juradas no sirven para nada, porque uno puede declarar el monto de venta, el monto del origen del bien y no se puede conocer, y que después de los pesos nacionales, los pesos ley, los pesos convertibles, todo se puede controlar. Si quieren, se controla todo, y todo se sabe. Tiene que haber una decisión política para hacerlo. Hecho, la decisión política la forzó la gente muchos años después. Pero el poder nunca se olvida, el poder se recicla. Si además sacaron una ley para blanquear los formularios, para ocultar la información, ellos nunca se olvidan de que esa la revelación de los datos los puede perjudicar. Y después, con lo que decía Flavio, de un momento que no controlaban nada, de no controlar nada de nada, los dineros de las fundaciones, el enriquecimiento de los funcionarios, las obras públicas enormes, de no controlar nada, se pasó al hipercontrol. De controlar a una comisión vecinal por 1.000 pesos, atorar los organismos públicos de expedientes, de revisar para atrás y poner en la misma situación a la cooperadora de una escuela por 1.500 pesos, a una biblioteca por 1.000 pesos, al club preferido de un dirigente político que donde se fugó millones de pesos. El poder se mimetiza, se camufla, es camaleónico, y donde a veces se disfraza de una buena intención, en realidad se está escondiendo. Lo hemos visto todos estos años. A veces pareciera que el poder y la ética son enemigos. Bueno, así lo dijo expresamente, abro comillas, Solé en El Fisgón. Dijo, la ética y la política están separadas. Y bueno, ¿no? Él lo dijo porque evidentemente para poder ser político dejó la ética de lado. O sea, fue un sincericidio, como pues, decimos. Claro, claro. Y yo contextualizo ahora y descontextualizo con lo que era el Imperio Romano, que también actuaba la República, también había un Senado, también había un emperador, precisamente porque los documentos se guardaban, a pesar de que era una época en la que no existía la computadora y demás. Sabemos lo que era la miseria que llegó a terribles reinado como el de Tiberio de Calígula, por ejemplo, y nosotros heredamos eso, y nuestro derecho al derecho romano, y nuestra forma de ver la política es la misma, y hay una casta gobernante, y acá nos lleva a pensar cómo el poder siempre, un juez en general, hace la vista gorda ante los poderes políticos enormes, y tal vez manda preso a un ladrón de gallinas. Bueno, la manifestación verbal fue, es lo que hay.
¿recuerdan? Sí, sí, sí. Elvira Rosa Vázquez. Sí, sí, sí. Y otros no es el poder, solo el poder, es esa cuestión de la parte humana del poder o el ejercicio que el ser humano hace del poder. No sé si el poder en sí mismo es malo. Porque los hombres saben que evolucionando tenemos que ser cada vez mejores, por decirlo entre comillas también, y cada vez hacemos más controles porque evidentemente se la siguen robando, por decirlo de alguna manera, o nos siguen engañando. Y bueno, es una cuestión, para mí está reñida desde otro punto de vista, teniendo de la integridad humana, quién llega al poder, según la democracia o según la forma de ver nosotros la política, llegan los mejores, aquellos que van a representarme de la mejor manera. Pero en la práctica no es así, porque el tipo que llega va a buscar un botín, o sea, toma por asalto el poder, por decirlo de alguna manera. Va a ser, entonces no puede generar controles de sí mismo. Va a ser una futura charla la naturalización que se hace de el roban pero hacen y de este quiebre que precisamente tiene que ver con la pérdida de legitimidad en los pactos. Lo más peligroso de eso es, yo haría lo mismo. Eso quiere decir, yo haría lo mismo. Uh-huh. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Es una convalidación que el problema es que esconde ese pensamiento. Yo también quería volver en esta parábola que hemos tenido. O esta genealogía de la transparencia y el control público. O sea, nosotros venimos de la década del 90, de donde se vendió el capital nacional, se rifó empresas nacionales de décadas, se destruyó la industria, se pretendió instalar otra ética de el enriquecimiento, otros valores. Nosotros veníamos de eso en el 99 cuando se reclamó una ley de ética pública. El gobierno del 99 llega con eso. No cumple con nada de lo que se pensaba y hay un estallido en el 2001. Toda esta década es hijo de esa furia, y hay una parábola que regresa a lo mismo. Nosotros durante todos estos años a nivel nacional hubo un retroceso en el control, en los organismos de control. Se trató de condicionar a los organismos de control, a la Auditoría Pública Nacional, a la Oficina Anticorrupción, a la Auditoría General de la Nación. Fue un retroceso absoluto en cuanto a los mecanismos de control. Y estamos en la misma furia o en el mismo estadio que ese origen. Y el último paso que se había hecho en esto es las declaraciones juradas. A nivel nacional, cuando se acompaña la reforma judicial, junto a la reforma judicial, se convalidó las declaraciones juradas y hubo un cambio absoluto donde se borró todo lo anterior y donde ya no aparecen datos de los inmuebles, no se identifican las los inmuebles como se deben identificarse, no hay valor, eso tiene que no hay el valor, no el valor actual, no hay que hacer un cuadro comparativo, no se está obligado a poner los bienes de los cónyuges. De los cónyuges y de las personas vinculadas. Un retroceso absoluto. Y todo también te lo enmarco en un contexto político donde se empezó a denunciar, a advertir, a revelar mucho dinero que anda dando vuelta. Y bueno, estamos en lo mismo, digamos. Pero qué paradójico, porque quiero abrir una ventana. El contexto de Internet ahora y de las redes sociales marca una diferencia. Sí, seguro. Entonces, en todos los aspectos de la vida marca una diferencia. Supongo que, de todas maneras, como dice el Vasco, mientras haya una voluntad política, no importa cuál sea la tecnología o los métodos que podamos tener, sí, la tecnología por ahí nos ayuda a los periodistas o a aquellos que buscan desde afuera, porque al poder se le entra por ahí. O sea, el Tribunal de Cuentas no funciona, los fiscales tampoco, la justicia no actúa de oficio. Claro, pero digo que la información es a los que se les pone, digamos, la mayoría de los obstáculos, directamente se los trata de eliminar. La tecnología sí nos ayuda a nosotros a encontrar intersticios, pero no sé
si no termina siendo un obstáculo también para que el propio poder... acá la firma, por ejemplo, digital fue eso. Yo creo que puede quedar más expuesto, más rápidamente, las contradicciones del discurso y las investigaciones, porque rápidamente podemos estar vinculados con una computadora, vos en Tucumán y el otro en Ushuaia, para hacer un cuadro comparativo, te lo mando en 10 segundos. No, sí. ¿Será? Yo te destaco, por ejemplo, experiencias periodísticas muy, muy valorables. Por ejemplo, la infografía y la base de datos que hizo el diario La Nación, que recibió premios internacionales. Se hicieron bases de datos e infografías a partir de las declaraciones juradas que se exhiben a nivel nacional. Eso se cambió. O sea, que se exhibía en Internet. Claro, que se exhibía en Internet. Sí. Ahora ya está restringido ese acceso. Ya está restringido y ya no se presentan como antes las presentaba. Y esa carga de datos, que es muy voluminosa, se hizo a través de ONG. De ONG con voluntarios, cargando los datos uno por uno y recibió un premio internacional. Un trabajo buenísimo que hizo la gente de datos de La Nación. Pero, de hecho, yo creo que Internet nos puede ayudar si no nos ponen obstáculos. Si no ponen obstáculos, si no es más fuerte y severo el desafío del poder político. Porque incluso en estos últimos años se intentó instalar esta cuestión de que los medios que juegan para determinados sectores quieren vender el tema de la corrupción política y de la corrupción política no se habla. Sí, era un acto de defensa claro, ante el hostigamiento de los medios. Cuestionar todo para que no valga nada. Después no termina valiendo nada. O sea, ninguna expresión del periodismo puede actuar de denuncia por este cuestionamiento que se recibe. Bueno, me parece que ese espíritu chicanero... cuando se plantea en términos de honestidad, de análisis de una problemática, no puede ser. Es decir, si estás tratando de poner un eje ético, no te pueden venir con eso de que sos opositor. Lo que pasa es que, bueno, ha habido en los últimos tiempos determinados medios que en realidad son grandes grupos que se los ha llamado incluso monopólicos. Son grandes grupos económicos que no solo incursionan en los medios actualmente, pero que, aludiendo a determinado poder de investigación, muchas veces lo han utilizado para eso, con otros fines que no son específicamente que ilustrar a la comunidad o hacer un control. Tienen fines políticos y como la comunidad misma los percibe, eso termina horadando la verdadera verosimilitud que deberían tener los medios. Y hoy estoy seguro que en Argentina, por lo que ha pasado con la ley de medios y demás, las personas ya piensan, los diarios mienten, las radios mienten, antes era como una palabra sagrada. Sí. Entonces, si no sabes quién te miente o quién no, quién te dice la verdad o quién no, o qué periodista investiga, porque nosotros hemos conocido periodistas que hoy están en la vereda opuesta, son estrella de rock, si se quiere, pero son periodistas en realidad. Y yo, cuando empezaron a hacer periodismo, eran referentes. Eran referentes de los que uno aprendía. Y hoy digo, yo no creo haberme equivocado, no creo haberme cruzado determinadas líneas. Y no hablo solamente de un interés propio y político. Las líneas de la misma ética periodística, las líneas de la profesión. Y entonces, en ese contexto, las investigaciones serias que pueden hacer los periodistas, con todo el esfuerzo que eso demanda, hoy también pueden ser puestas en tela de juicio. Sí, también es cierto. Creo que cuando el poder hoy acusa a los medios, ya tiene un poco de razón. Claro, no, por eso se trata por ahí también de confiar en las herramientas que como ciudadanos podemos tener para poner en relación varias fuentes, ¿no? Eso también con la construcción de ciudadanos críticos. Hay que apuntar a la transparencia, al acceso a la información y a poner en contexto. Y después las audiencias, la opinión pública decide. Las audiencias y la opinión pública son una expresión parcial de la sociedad, siempre, no es una cuestión totalizadora. Esas escenas en Tribunal de Cuentas dramatizadas serían riquísimas, porque ustedes tenían una lucha, pero era una lucha con mucha adversidad. Adversidad desde estos tabiques invisibles, más saber que los trabajadores tenían ciertas restricciones o alineamientos. Y era todo el tiempo
una lucha muy fuerte. Entonces, ¿cómo llega la presencia de una escribana a este descendimiento a los infiernos? ¿Cómo se llega a esta idea de la escribana? Y bueno, porque las trabas eran iban creciendo, eran más más sutiles en un punto, más absurdas en otro. Entonces queríamos dejar un registro de precisamente cómo se obstaculizaba el acceso a la información. Y no teníamos otra forma que dejarlo plasmado a través de un tercero o de un documento público a través de una escribana. ¿Cómo resolvieron el desánimo o la indignación en algún Sabíamos momento? Que no iba a resultar. Que era una trampa, desanimarse sí, pero uno, o indignarse. Yo creo que tiene que ver más con la voluntad de no bajar los brazos. Decir, bueno, él me hace esto, ¿cómo respondo yo? Al golpe que me da él, ¿cómo le golpeo yo? En el fondo termina siendo casi... Claro, pero el absurdo es difícil de remontar. Pero lo otro es resignarse, bajar los brazos. O sea, digamos, porque también quedaba la posibilidad de denunciarlo judicialmente, de accionar. Por eso mismo lo que dice el Vasco, la hipocresía, el cinismo y la habilidad... para que nunca pisar el palito, que digamos, yo estoy cumpliendo con la ley, ¿no? Ahora sí, perdón, ¿cómo y llegan? Al final buscamos una escribana, le explicamos qué era la situación que nosotros queríamos dejar reflejado. La ley y ella, claro, la ley de el acceso público que se refería. Y bueno, fuimos un día los tres, con Juan Carlos Martínez, y ella hizo un acta, porque bueno, yo no recuerdo específicamente cómo fue, pero ese, como otros días más, no nos dejaban entrar, no entrábamos más puntualmente. Me acuerdo del incidente de la escribana ahí, más que nada porque lo que significaba ir. Sí, ya era evidente, nosotros entrábamos y ya los empleados, todo el mundo sabía quiénes eran, no nos querían ni atender, iba para allá, venía, qué necesitan, vos llegabas con la papelería porque llevábamos los sobres armados, las cosas... Y vos sentías como la atmósfera, digamos, de ese lugar, ¿viste? La secuencia fue, primero, nosotros podíamos hablar directamente con las funcionarias a cargo. Nosotros primero hablábamos directa. Y después no tenían tiempo. Durante mucho tiempo, nosotros pudimos hablar cara a cara con mucho tiempo. Te hablo de 2, 3, 4 meses, no sé cuánto. Muchas oportunidades, porque nosotros íbamos... primero varias veces por semana, después 2 veces por semana, después 1 vez por semana, pero íbamos siempre a buscar la declaración, a copiarla, a responder, a dejar nota, bueno, cuando nos dejaron acceder. Y nosotros hablamos mucho con ella. Después lo que empezó a pasar es que ya pusieron gente en mesa de entrada y ya nosotros... no podíamos acceder a las funcionarias a cargo del área de control patrimonial y ellas no podían hablar con nosotros. Teníamos que llevar una nota. Tenían restricción de hablar. Que dijera con nosotros. ¿A qué declaración jurada queríamos acceder? ¿Y qué folio? Una por vez. Claro. Y a quienes pusieron, a pasantes, a chicos jóvenes, y cumplían una orden de decir. Nos hacían esperar, siempre en forma muy amable, además los chicos. Como dice el Vasco, te pedían disculpas, pero evidentemente era la situación que les tocaba vivir. Claro, ¿no? Tenían la orden, y de todas maneras nosotros, bueno, igual seguimos yendo, pero siempre pasaba esto. Y después ya empezó a haber una oficina donde accedíamos, que era bueno también la oficina donde los propios funcionarios hacían las declaraciones, porque siempre fue un tema muy engorroso las declaraciones juradas. De hecho, la fiscalía ahora tiene capacitaciones, tiene ampliaron el universo de cosas y se hacen capacitaciones, cursos, para enseñarle a los funcionarios cómo se llena una declaración jurada. Sí, la planilla la habían hecho ellos mismos porque estaba hecha la ley, pero no había una reglamentación que hiciera una planilla y los funcionarios no sabían cómo presentarla. Se había hecho ahí en el propio... Tribunal de Cuentas una planilla y se la entregaban cuando el funcionario decía cómo hago para presentar una declaración jurada. Claro. Sí, además que pasó eso también. Cuando se empezaron a revelar las declaraciones juradas, quedaban claro el enriquecimiento por sobre ese 20% y todo quedó al desnudo. Entonces, ¿cómo se reparaba esa situación? Y lo del nuevo formulario fue, bueno, empecemos de cero para tratar de... Esas resoluciones, entonces, tabicando,
contarían entonces con firmas de, además de gente del Tribunal de Cuentas, de los contadores. Eran resoluciones del Tribunal de Cuentas. Sí, alguna vez empezó a firmar Rivero también. Claro, es un cuerpo colegiado donde hay un presidente con dos vocales. Claro, claro. Eran la firma de los presidentes y los vocales. Rivero, García. Que no tenía que ser refrendada por Ministerio de Hacienda. No, nada. Que se supone que además es, el Tribunal de Cuentas es un autónomo, autárquico, independiente. Pero bueno, lo que nos pasó, nosotros una mañana que fuimos a buscar la declaración jurada del diputado provincial Luis Galcerán, nosotros fuimos a las 9 de la mañana. A las 12 hizo una conferencia de prensa diciendo que nosotros habíamos ido a buscar la declaración jurada de él, o sea que alguien del Tribunal de Cuentas le avisó, porque fue así. Sí, fuimos a la mañana, a las 9, a las 10, a la hora que íbamos, él a las 12 en una conferencia de prensa salió a denunciar de que lo buscaban, que lo perseguían, que ya sabían que habían ido a buscar la declaración jurada, o sea que nosotros estábamos haciendo una cuestión de periodismo. No nos vamos a escandalizar cómo circula la información, pero te digo, el organismo que tenía que controlarlo, defenderlo, terminaba siendo un confidente del funcionario. Fue rápido, ahí sí que funcionó rápidamente. Debe funcionar siempre, lo que pasa es que el estilo de Galcerán salía a decirlo públicamente. El derecho, claro. Entonces, y de hecho, habrá pasado otras veces y nosotros no nos enteramos. Pero, claro. Bueno, después eso, esta cuestión que fue por las vías ilegales, en un punto de que alguien le avisa al funcionario, después se legalizó. Se incluyó que si alguien solicitaba, le tenían que avisar al funcionario y el funcionario podía poner objeciones o no a la declaración. ¿Cómo se hace? ¿Cómo está en él? En las declaraciones juradas del Poder Judicial. No nos olvidemos del Poder Judicial. Estamos hablando del Ejecutivo, pero no nos olvidemos del Poder Judicial, que es un sector que sigue con ciertos modales conservadores, refractarios. Ellos, las declaraciones juradas de ellos no son públicas y el funcionario tiene el derecho, entre comillas, de estar presente cuando yo accedo a la información pública. Sí, la justicia tiene privilegios. Si lo otro, si hay modos sutiles, modos cínicos, hipócritas, por más que yo vuelva sobre esa palabra, es lo adecuado. Este tipo de cosas es medieval, es el cuerpo, es el mano a mano, es la mirada. Es la casta. Es la mirada y es el privilegio del otro, del funcionario, a que te esté mirando cuando vos que pretendés acceder. Y además que no son públicas, no son públicas porque existe esto. Todavía no hemos probado si se niega a alguien, pero estaría bueno. De hecho, la Fiscalía de Investigación Administrativa le pidió las declaraciones juradas al Poder Judicial y el Poder Judicial no accedió a entregarla. Hay una disputa y hay un conflicto ahí, que bueno, esperemos que... Entre servidores públicos todos, ¿no? Sí, sin duda. Siempre... Y es bueno eso, porque en realidad son representantes. En el caso de los jueces tal vez no, porque no son elegidos por cargo electivo. Uh-huh. Pero siempre representan cada uno de los poderes. Y la verdad es que no nos representan. Esa es la gran paradoja del sistema, o la gran paradoja de la democracia. El pueblo no está representado por esas personas. En realidad no es representativo del pueblo de ningún ángulo. Ahora, dar esta mirada micro, esta mirada fina y focalizada en las escenas que sostienen estos quiebres, ¿no? O que, digamos, o que las expresan. ¿Qué hiciste con la dramaturgia de la cuestión? Sí. Nosotros tuvimos una reunión que la puede contar el Vasco con Natalio Pérez en una oficina, los tres solos, nosotros dos y los tres solos. Sí. Y eso, sí, estaría bueno hacer una dramatización de eso. Una persona desencajada que nos retó como si fuéramos niños o adolescentes traviesos y no nos dejaba hablar, hablaba él. El Vasco, me acuerdo que le intentaba explicar, porque yo soy a lo mejor más apasionado, le intentaba explicar lo que hacíamos y el tipo lo trataba de tarado, de imbécil, de que tenía otros intereses, de que éramos unos estúpidos porque queríamos hacer algo que no habíamos hecho nunca, ahora que se las dan, como si fuéramos. Y hablábamos desde el ejercicio del derecho, desde el ejercicio del derecho del oficio periodístico, en serio, porque nosotros, más allá de nuestros errores, porque todos los cometemos y tenemos miles de errores, o le erraremos muchas veces también. Pero desde ahí creíamos en lo que hacíamos y el tipo se nos reía en la cara, en la escena. Bueno, pero no iba a responder a la cuestión puntual.
queremos acceder a información pública. Nunca hubo. Claro. La misma respuesta que nos daba el Saluch cuando nos decía a los periodistas en la cara, bueno, pero hagan una lista y que los elijan a ustedes, nos eligieron a nosotros. Entonces, o sea, la respuesta a su enriquecimiento, a su... Claro. Todo mentira, para ella era fácil. Por eso siempre, siempre es algo lateral, una respuesta ad hominem, cuestionando... Jamás vino alguien a decir, acá estoy, contrólenme, fíjense, soy un... No. O dame una respuesta racional respecto a lo que te estoy preguntando. Estoy hablando de acceso a la información pública. No salgas con, sos un periodista que ahora querés saber, y ahora querés saber. Bueno, sí, son chicanas la antología de los argumentos. Hemos pasado una hora de este primer encuentro. Yo quisiera cerrar diciendo, bueno, qué importante fue que lo fueran narrando en prensa escrita. Porque es cierto, además de verlo, se podría haber teatralizado y probablemente en algún momento alguna escuela de teatro pueda tomar este relato de Lumbre y lo pueda dramatizar. Porque cuando vemos a Gasalla, uh-huh. ¿Se acuerdan del Nova Sinatra? Uh-huh. O cuando vemos algún tipo de escenas así, bueno, al final sí, nos dan risa, pero esa raíz que tienen con lo real se traduce en vidas y en pobrezas y en tantas cosas. Cuestiones que faltan en La Pampa. Quiero agradecerles el hecho de que lo hayan contado pormenorizadamente en Lumbre. La tarea de Lumbre sigue siendo muy importante de referencia. Y en nuestra próxima charla hablaremos del acceso a la fuente, si les parece. Rescatar algo que nos pertenece a todos, rescatar algo que sería muy importante que todas las personas tuvieran acceso. Y porque la memoria es un factor fundamental. Yo recuerdo hace poco... tuve que encontrar una nota del Lumbre y buscaba algunas y encontré una de 2003 que hablaba de Néstor Kirchner. Justo acababa de ganar las elecciones porque se bajaba a Menem. Uh-huh. Y en esa nota era una incertidumbre provincial. En la última... el epílogo terminaba con una pregunta, ¿qué pasará? Uh-huh. Pero contaba todo lo que había sucedido con esa persona, con Néstor Kirchner, desde que salió de la universidad, llegó a Río Gallegos, fue intendente, después fue gobernador. Y cuántas cosas, digamos, en cuántas cuestiones fue funcionales, cuestiones que estaban publicadas, lo que había hecho en Río Turbio, lo que había hecho con periodistas, lo que había hecho en la propia... Y eso se borró de nuestra memoria. Y en la justicia. Lo que había hecho en la Cámara de Diputados de la Nación, cuando mandó a los diputados para privatizar del Estado, que estaba quebrada fracturada, lo mandó en avión porque no daban quórum. Digamos, eso quedó borrado. La cooptación de la oposición, entonces, la maniobra para... Lo bueno del archivo es eso. Hoy puedo verlo todo el tiempo bajando un cuadro de Videla y es hermosísima imagen, pero hay otras que no se muestran. Bueno, quedará para el próximo encuentro entonces... el acceso a la fuente, la relación del periodista, el acceso a la fuente y siempre la puesta en contexto. Como lectora, tantas veces agradezco cuando se pone en contexto la cuestión del IPAB, cuando se pone en contexto tantos reclamos. Creo que la huella de Lumbre, la impronta de Lumbre, no está terminada, es fecunda, es un hito y me parece que se puede retomar en cualquier momento. Mira, a mí me pasó una cosa que creo que es lo que al Vasco seguramente también le puede haber pasado varias veces. En un momento vinieron a mi casa a buscarme unos alumnos de la universidad que estaban investigando medios locales desde la capital, qué sé yo. Y estos chicos habían elegido Lumbre porque les gustaba lo que había. Y estudiaban ciencias de la comunicación, digamos, ¿no? Sí. Eso solo ya valía la pena, porque... la pena. Yo cuando lo viste, lo imaginás, porque en algún momento arrancamos como para... Y la diversión que eso encarnaba. Muchas cosas te daban adrenalina, porque también era muy artesanal, digamos, para lo que es un medio periodístico. Hoy la internet ha hecho que esas cosas... No, pero son fuentes. Y algo que no te había contado a vos, que lo habíamos señalado en la charla previa, es que en Archivos y Pantallas estamos leyendo algunas de las notas que ahora Juan Carlos Martínez está escribiendo, como una que se llama Hipocresía, y el último, El Enano y el Gigante. Sí. Así que será motivo de otra charla. Bueno, y él no está acá, pero creo que en lo que fue, las ediciones de Lumbre, el gran motor de Juan Carlos. O sea, para nosotros va a ser un maestro, un amigo y un señor periodista. Bueno, estará enterado de la puesta en aire de esta primera parte.
Algunos de los postulados que sostienen este Archivos y Pantallas, ya número 58. Aclaro, al margen que nacimos como un especial hace, bueno, varios años, en agosto del 2011, y estamos en el número 58. Y digo, uno de los postulados es aquel milenario, no te olvides de lo que han visto tus ojos para que viva tu alma. Será objeto de alguna producción televisiva, este audio, esperamos que así sea, pero para eso tendrán que correr otros aires.
Y sería muy interesante que fuera fuente, porque está contado en primera persona, fuente de análisis, de estudio y debate en los estudiantes de periodismo, de historia, de economía. El Archivos y Pantallas número 58, con el registro de los periodistas de Lumbre, Flavio Frangolini y Gustavo Laurna Garay, cuando decidieron poner en marcha herramientas de investigación con las declaraciones juradas de los funcionarios públicos. Tengo el periódico Lumbre, la revista Lumbre, podés acceder por internet, de mayo de 2002, y quiero destacar este informe especial, puntualmente, que se llama Pueblo Pobre, Gobernantes Ricos, que tiene relación con un texto que también hemos leído del historiador Osvaldo Bayer, donde se pregunta por qué en Europa, que es vista como cuna de democracias más avanzadas, genera precisamente funcionarios ricos en España, en Francia, en Italia. La tapa de Lumbre de este informe especial, título El reino de la joda, y se ve a un grupo de peronistas pampeanos reunidos en el centro tanguero Michelangelo, y se ve en la foto a Bertone, a Berna, Aragonés. Otra, El reino de la coima, Lumbre número 2. Berna, la primera trompeta de la banda del Senado. Y después están las fotografías, como la tapa de este informe especial, las tolderías de los caciques contemporáneos. Y son las casas de determinados funcionarios, precisamente distan muchos de tener las condiciones que se pensarían para un sueldo de funcionario público en términos de normalidad o de honestidad. Ingresamos a la página 1 de este informe especial y dice un acceso que no se puede entorpecer. Los otros títulos, ¿cómo hace Marín para gastar más de lo que gana? Paso la página. El milagro de Santiago Patucho Álvarez, de profesor de gimnasia a un próspero empresario ganadero. Manolo Baladrón, un soldado de Marín. La página siguiente, Carlos Beltramino, de burócrata pobre a millonario gracias a la función pública. Otra nota, de la casa de barrio a una fastuosa mansión. Título, Los bienes de Elsa Liuch, con fotografía. Hay fotografía de Patucho Álvarez, hay fotografía de Baladrón. Y después hay un apartado cuyo título es Lo que dicen las declaraciones juradas, ¿no? Y lo que hace son plantear los saltos abruptos de las declaraciones, saltos abruptos en términos de dinero. Y en la página final de este informe especial, el título es Pobre Banco de la Pampa. Marín utilizó un testaferro para comprar el terreno donde construye su lujosa mansión. Reiteramos, esto es de mayo de 2002, las investigaciones periodísticas. Otro título, Investigados, fotografía de Hugo Agüero. Y en la página final, la declaración jurada de bienes es obligatoria y tiene carácter público. El aspecto docente de este informe, precisando los alcances de la ley 1252. Los alcances y el contenido de la 1252. Ahora, como ya vienen los cuentacuentos, vamos a dejar para después la presentación de ese apartado que te mencioné respecto de algún argumento del Tribunal de Cuentas diciendo no se puede parar la actividad del Tribunal de Cuentas para que alguien investigue declaraciones juradas. Eso es un enfoque energumenista,
porque efectivamente las fuentes, el acceso a las fuentes permite sostener y enriquecer una institución, así de elemental. Ahora sí, vamos a la pausa fresca, a lo más fresco de estos archivos y pantallas. La cuentacuentos en la tosca. Las cuentacuentos en la tosca. Los chicos en la esquina forman la tosca, catonga. Las cuentacuentos en la tosca. Si te estás levantando para ir al cole, si estás almorzando, merendando o jugando con tus amigos, préstanos unos minutos de atención. Te queremos regalar cuentos, historias, canciones, con el único objetivo de dibujarte una sonrisa. La cuentacuentos en la tosca. De lunes a viernes a las 7:30, 12:30 y 18:30 horas. Te estamos contando, nos estás escuchando. Las cuentacuentos en la tosca. Te estamos contando, contamos con vos. ¿Estás ahí? Vení, acércate y escucha. Tenemos una historia para contarte, para compartir, para soñar, para imaginar. Te cuento del camino lo que vi, te cuento del camino lo que vi, yo te cuento del Las camino cuentacuentos lo que vi. Elegimos esta historia para vos. Vi. La nona insulina. A medida que pasaban los años, la cara de la nona insulina se volvía más lisa y desarrugada, las manos más firmes, la espalda más derecha, hasta se notaba que crecía un poco. Con el tiempo, se le afirmaron los dientes y dejó de usar bastón. Por esa misma época le empezaron a gustar más los tacos altos que las pantuflas. En unos años nació su último nieto y poco después, el primero. Se jubiló de maestra de piano. Pronto le desaparecieron las primeras canas. Cuando quiso acordarse, ya faltaban 20 años para su casamiento con el joven Beto Fregolini. Hasta entonces fue criando a sus dos hijos, que le daban cada vez más trabajo a medida que se hacían chicos. Más tarde conoció a Beto. Él la sacó a bailar un sábado de carnaval en la Sociedad de Fomento de Carapachay. Allí la nona insulina pronto empezó a ir a las fiestas acompañada de su mamá. A los 12 años entró en séptimo grado y estrenó un par de soquetes nuevos. Ya nunca más dejaría los soquetes. El día que empezó la primaria, la nona insulina gritó como una marrana cuando su mamá la dejó en la escuela. Por entonces se le picó la primera muela por lo que iba a ser su gran debilidad, los caramelos de leche. El primer porrazo fue a los 13 meses, cuando se largó a caminar. Después empezó a gatear y a ofrecerle su chupete a medio mundo. Era la época en que la entalcaban para que no se paspara. En cuestión de semanas la pusieron a dormir en un Moisés lleno de moños. Enseguida la nona insulina empezó a despertarse cada 4 horas para pedir la mamadera. Una mañana de septiembre, muy temprano, pegó su primer grito. ¡Buah! Le pegaron una palmada en el traste y después nació. La nona insulina. Los imposibles. De Emma Wolf. Emma Wolf nació en Carapachay, provincia de Buenos Aires, en mayo de 1948. Licenciada en letras, periodista, colaboró en muchas revistas infantiles. Es autora, entre otros cuentos de Aventuras de Loberos, Barba Negra y Los Buñuelos, Pedro el Juntador de Mamuts, Cuentos y Cantos, Walter Ramírez y el Ratón Nipón, Cuentos Chinos y Otros No Tan Chinos, y El Náufrago de Coco Hueco. Su lenguaje se caracteriza por el uso del absurdo y el humor. Crecer, crecer los bigotes, el sol se dejó crecer, crecer los bigotes, la luna cuando lo vio.
acontecer, sol se dejó crecer, crecer los bigotes, el sol se dejó crecer, crecer los bigotes, la luna cuando lo vio, dijo que bigototes, la luna cuando lo vio, dijo que bigototes. Escuchamos a El Sol de los Bigotes, música para jugar. Te cuento del camino lo que vi. Soy Mónica, soy Diana y nos volveremos a encontrar en la próxima historia, en el próximo cuento. Recordá, te estamos contando. Contamos con vos. Terminó el aire más fresco de los archivos y pantallas con los cuentacuentos y volvemos al aire quijotesco que se apropió de los periodistas de Lumbre cuando investigaban respecto de las declaraciones juradas allá por el 2002 y habíamos leído los titulares que conformaron el informe especial de la revista Lumbre. Ahora sí, el argumento que dice así en el apartado cuyo título es Declaraciones juradas, un acceso que no se puede entorpecer. Sí nos interesa destacar que periodistas de La Arena estuvieron investigando y analizando las declaraciones juradas de Agüero y Aranís, de Marín, de Santiago Álvarez, pero vamos a este punto. Textualmente quedó al desnudo que el Tribunal de Cuentas no está preparado para facilitar la consulta de medios de comunicación ni de ciudadanos comunes. Después de trabajar tranquilos 2 días, los periodistas de Lumbre nos encontramos con que, a raíz de disposiciones internas, no habría más personal para atendernos. Las 2 siguientes consultas se limitaron a pocos minutos, hasta que finalmente ya no hubo personal disponible para atendernos. Luego de aguardar 2 mañanas en el Tribunal de Cuentas, sin poder acceder a los expedientes, solicitamos por nota dirigida al presidente la necesidad de que la consulta fuese más fluida. Ah, bueno, aquí viene el núcleo de la respuesta del poder. Entonces, el doctor Natalio Pérez desnudó cuál es su pensamiento respecto al cumplimiento del artículo 5 de la ley 1252, que establece que las declaraciones son públicas. Y lo citan textualmente, con comillas, no se puede detener el trabajo del Tribunal de Cuentas para la consulta de las declaraciones juradas, aseguró. El funcionario dejó así en evidencia un grueso error conceptual, que repite la postura de gestiones anteriores. Desconocer que una de las funciones del Tribunal de Cuentas es hacer cumplir el artículo que establece la publicidad de las declaraciones. El doctor Natalio Pérez, como director de la revista Control Público, una publicación de los tribunales de cuentas del país y dueño de una abultada capacitación en Argentina y en el exterior,
no puede desconocer el trabajo relevante que deben aportar los medios de comunicación en la transparencia, el control y la eficiencia de las estructuras estatales. Además, el cumplimiento de la ley requiere una actitud activa de los medios de información y de la ciudadanía. Bueno, acá queremos recordar al investigador Ignacio Ramonet, al periodista, que valora como, en primer lugar, valora el periodismo de investigación como aquel que le da sentido a la labor periodística.
Vamos cerrando este Archivos y Pantallas especial con el espíritu de Lumbre y la investigación periodística. Queremos recordar que podés encontrar en internet unas declaraciones de uno de los diputados que se interesó en aclarar su situación patrimonial y dijo una frase que resulta antológica. Oscar Pepa dijo: las declaraciones juradas son una farsa. Esto fue más o menos junio de 2005. Entonces, efectivamente, hay que intentar ir desenhebrando esta madeja de oscuridad, de opacidad. Para terminar con el Lumbre 2002, con el informe especial, hay un apartado cuyo título es Un desfile de funcionarios. ¿Cómo terminó ese capítulo de las visitas periódicas sistemáticas de dos periodistas al Tribunal de Cuentas? Ya escuchamos la voz de Flavio y de Gustavo hablar de la tensión y del movimiento de incomodidad que provocaba dentro del Tribunal de Cuentas. Ahora, ¿cuáles fueron los efectos afuera con la publicación de las investigaciones, los resultados de las investigaciones periodísticas? La nota dice: un desfile de funcionarios. El Tribunal de Cuentas por estos días es una pasarela de funcionarios. El gerente del IPAB, Luis Aranís, ya declaró en dos oportunidades, el 25 de abril y el 30 de abril, desde que la ARENA publicó el informe que señala que cuadruplicó su patrimonio en 10 años. Durante la realización del informe especial que presentamos, estamos hablando de mayo de 2002, insisto, los cronistas de Lumbre se encontraron con varios funcionarios en los citados menesteres. Los llamados a los empleados responsables del área fueron incesantes, hecho del cual también los periodistas de Lumbre fueron testigos. El Tribunal de Cuentas era un hervidero. Los funcionarios de las declaraciones juradas fueron la vedette del Tribunal de Cuentas en estas últimas semanas, dice Lumbre 2002. El resto está interesado en arreglar posibles omisiones y otros enredos para tratar de capear el temporal. Si en la justicia hubiera magistrados decididos a actuar, se debería desatar, a partir de lo que dicen las propias declaraciones juradas, una importante investigación de los bienes y el patrimonio de los funcionarios. Si buscas Fiscalía de Investigaciones Administrativas La Pampa, nos enteramos. Desde el 1 de enero de 2013, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas en La Pampa es la autoridad de aplicación de esta ley 1252 y sus modificatorias. Se llama Declaraciones Juradas de Bienes de los Funcionarios y Agentes Públicos. Voy a este punto. El régimen de declaraciones juradas determina la obligación por parte de los funcionarios y agentes públicos indicados en el artículo 2 de declarar su situación patrimonial al asumir su cargo anualmente y al cesar en su función. Se fundamenta en el principio de transparencia en la gestión pública y en el deber de rendición de cuentas de quienes desempeñan cargos públicos. Y aquí viene uno de los postulados que sostienen estas prácticas: dotar a la gestión pública en su conjunto de mayores niveles de transparencia y promover la responsabilidad individual de aquellos que la llevan adelante, contribuye a mejorar la calidad institucional y a fortalecer la confianza de la sociedad en los funcionarios y agentes públicos. Cerramos nosotros desde Archivos y Pantallas con una pregunta: ¿cómo será posible mejorar esa calidad institucional si el acceso a las fuentes no es posible? ¿O si resultan los tabiques, los bloqueos, los impedimentos de los que dieron cuenta los periodistas de Lumbre?
Hemos llegado al final de este Archivos y Pantallas especial número 58. Mi nombre es Irene Meca, gracias a Ariel Pérez en la operación técnica, gracias a Radio La Tosca que nos permite poner en el aire estos documentos que contribuirán sin duda a facilitar el acceso a los documentos audiovisuales cuando tengamos las decisiones políticas que vayan en ese sentido. Vamos a finalizar con Luis Lugo, el pianista, el gran pianista que estuvo en La Pampa, que tuvimos el gusto de escuchar en un concierto, pero también en la clínica. Hizo una clínica para pianistas y allí estuvo tocando el piano, que como decíamos, hace 25 años estaba en la residencia del gobernador simplemente haciendo de soporte para platitos de aperitivos y reuniones sociales. Felizmente ese piano está sonando y cumpliendo su función social. Y Luis Lugo estuvo derramando sus saberes con otros colegas aquí con ese piano. Ahora es otro piano, pero es Luis Lugo y hace una versión libre, propia de Malagueña, el antológico tema de Lecuona, y con eso nos estamos despidiendo. Archivos y Pantallas repite el sábado a las 2 de la tarde. Yo hice un arreglo o hice arreglos de obras populares con extracción popular para ser ejecutadas, pero a través de la técnica rusa de piano. Y eso fue, es lo interesante y fue hasta lo impactante. Porque que yo tocara Chopin, la polonesa, o no sé, no recuerdo, la sonata Fantasía Dante de Liszt, entre otras cosas. Pero ya después que yo llegara con una obra como La Malagueña de Lecuona. La Malagueña de Lecuona es una obra que dura 5 minutos, una pieza de salón de Ernesto Lecuona. Al yo trabajarla mirando con este tamiz, la obra ya dejó de ser de Lecuona, porque Lecuona no tenía ni la posibilidad, ni le interesó, ni sospechó en su vida en poder escribir algo así. Entonces, no se llama ni tan siquiera, ya no se llama Malagueña, se llama Reminiscencia sobre un tema de la Malagueña, cuyo autor soy yo. Thank you.